¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de viernes. Llegamos al final de la semana y con otra jornada de mucho, mucho frío. En un ratito te vamos a contar también cómo va a estar el tiempo en los próximos días, no solo aquí en Villa Carlos Paz, sino también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Mucha información tenemos para compartir con ustedes en estos breves minutos, sin duda lo más importante de esta jornada, y vamos a comenzar con el ámbito político local, porque finalmente, según lo establece la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, se llevó a cabo uno de los plenos de gobiernos en los que participaron no solo las autoridades del Ejecutivo Municipal, sino que además también del Consejo de Representantes. Y en el día de hoy, el intendente Esteban Avilés encabezó un nuevo pleno de gobierno, que es una instancia prevista por carta orgánica donde los concejales y el Ejecutivo Municipal, a través del gabinete, intercambian ideas, proyectos sobre la marcha del gobierno y sobre la implementación de políticas públicas. El temario es elaborado a partir de las propuestas que hacen los concejales de las distintas minorías y también el Ejecutivo Municipal. En el día de hoy se trataron varios temas: la situación de la prestataria de gas, temas relacionados a la seguridad y lo nuevo que aprobamos la semana pasada, junto con el acompañamiento del concejal 40, digo, el lugar que Carlos Paz unido, más el concejal 40, que es declarar a Villa Carlos Paz como ciudad gamer. Seguro, el gobierno de la ciudad sigue invirtiendo en nuevas tecnologías, en este caso en lo que tiene que ver con la implementación de más cámaras para nuestra ciudad, para seguir trabajando en la prevención, no solamente lo que tiene que ver con la prevención del delito y el delito, sino también el uso de estas nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con lo contravencional de orden municipal. Estamos con muchísimas más expectativas. Esto nos permite no solamente ser más eficientes y más eficaces, sino también eliminar todo tipo de subjetividad a la hora de realizar algún tipo de sanción. Hablamos ahora del ámbito provincial y nacional también, porque en conjunto ambos ámbitos lanzaron créditos para la agroindustria. Este trabajo en conjunto, y por supuesto encaminándonos a poder poner alternativas que sean favorables al sector productivo, entendiendo que para todos nosotros sabemos que gobernar es generar trabajo. No se puede generar trabajo sin inversión y sin producción, y para generar inversión y producción se necesita crédito, estímulo. Para nosotros la lechería es parte del corazón de Córdoba. Nos permite dar valor agregado a nuestros productos, que es un objetivo fundamental. Como a través de la quesería y todos sus derivados. Así que este producto que genera el vice para nosotros, apuntado a la industria láctea, por supuesto que bueno, es hablarle al oído por supuesto a la industria cordobesa y a nuestros productores también. Porque justamente es un crédito aparte que va destinado a la tecnificación. Cuando uno va destinado un crédito a la tecnificación, va destinado a la mejora de la competitividad, pero este objetivo que nos hemos planteado de que cada vez nuestros productos no salgan directamente del campo en camiones, sino que nuestros productos queden, y por eso hay tantos intendentes o legisladores, queden en nuestros pueblos, no salgan en granos, no salgan en leche fluida, sino que tratemos siempre de darle mayor valor agregado. Y para eso se necesita crédito, para poder comprar tecnología, para poder apalancarse en esa tecnología y darle valor agregado. Y nosotros, para no quedarnos afuera, como ustedes saben, vamos a estar subsidiando un 5% con el gobierno provincial para que la tasa también, por supuesto, para la tecnificación en Córdoba sea más accesible y, por supuesto, y podamos potenciar. Y de esa manera quedarnos con la mayor parte de esta línea que han lanzado, teniendo una mejora productiva. Y por supuesto, ni que hablar para la maquinaria agrícola, pretendemos también batir récord. Entonces vamos a estar trabajando para difundir con el vice este nuevo elemento en todo el país, y no tengas duda que vamos a estar seguramente también como en lechería, colaborando con lo que ustedes necesiten. Pero aparte no dudo que los productores en Córdoba, cuando tienen una posibilidad para producir, para tecnificarse, en Córdoba la toman rápidamente y siempre están pensando en la competitividad. Y esta herramienta que hoy abrieron ustedes con el vice,
Es una herramienta que nos permite ahora abrir un camino para empezar un diálogo distinto y encontrar mejores herramientas de financiamiento. Bueno, pasamos de tema, volvemos a lo local ahora para un anuncio importante, porque en materia de tiempo y meteorología tenemos que decir que el municipio lanzó las estaciones meteorológicas en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué permite esto? De alguna manera es ver en tiempo real a partir de un enlace web, bueno, cuál es la temperatura y las demás referencias meteorológicas y del tiempo que están vigentes en Villa Carlos Paz y en tiempo real. Con el gobierno de Esteban Avilés y el equipo de trabajo de modernización alcanzamos una meta más del 2024, que era sumar más estaciones meteorológicas para la ciudad y la zona. En este caso, a partir de la semana pasada, ya tenemos los datos precisos y locales de la estación de meteorológica de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. Y bueno, datos abiertos, datos para el mundo, ya que tiene acceso desde la página de la municipalidad cualquier persona que quiera ingresar y obtener esos datos precisos. Bueno, este desarrollo se hizo íntegramente desde el área de modernización. Fue un trabajo muy complejo. Fueron varios equipos que estuvieron colaborando. Están ubicadas estas estaciones meteorológicas estratégicamente dentro de la ciudad. Y como decía bien Marina, se van a ir instalando a medida que vayan verificando los diferentes puntos que se necesitan tomar datos. Y están disponibles a través de nuestro portal, no solamente los datos en tiempo real, sino que también los datos históricos, que esto nos permite, le permite a la gente poder hacer estudios más específicos e investigaciones con respecto a los cambios climáticos. Bueno, tenemos temperatura, humedad, los puntos de rocío. Bueno, y también se pueden hacer consultas de datos históricos en los mínimos y máximos de temperaturas, así como la lluvia caída, que eso es muy importante. Las centrales meteorológicas tienen un sistema cerrado que no permite la colección de datos, sino que reportan directamente a un servidor en Estados Unidos y este servidor no se puede acceder a los datos históricos. Por eso nosotros desde Modernización desarrollamos una interfaz que nos permite colectar los datos y poder procesarlos para que estén disponibles justamente a través de este sitio web para todos los vecinos. Bien, para los que puedan llegar a la información, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo es el link? El link sería m.modernizacionbcp.gov.ar. Igual en los próximos días vamos a estar colocando el link desde nuestra página web. Momento de hacer una invitación ahora porque el próximo sábado el Cerro de la Cruz va a ser sede de una jornada de limpieza del mismo cerro. A propósito de, bueno, ¿cuáles son los detalles? ¿Cómo hacer para participar? Lo cuentan las guías de turismo. Queríamos contar que el siguiente año el cerro cumple sus 90 años del Vía Crucis, o sea que hace 90 años se viene caminando el sendero. Por lo tanto, hay muchísima basura antigua, ¿no? En el año 2017 empieza la jornada de limpieza y desde ese año se empiezan a bajar todos los agostos, el mes de la Pachamama, 100 bolsas de consorcio de basura, ¿sí? Botellas de vidrio, botellas de plástico, mucho residuo que quedó enterrado y sepultado. Y uno se pregunta hoy en día de dónde sale tanta basura si el sendero siempre se mantiene limpio. Y en realidad es residuo antiguo que está a los costados del sendero, que por ahí no se ve, pero está, y que es importante que se saque, ¿no? Que se limpie eso. Se va a ingresar el sábado 24 a las 9 de la mañana, nos encontramos en la base del Cerro de la Cruz, ahí en frente de la Aerosilla. La gente lo que tiene que traer es una mochila con 2 litros de agua, traerse fruta, algo para comer, porque vamos a estar hasta el mediodía aproximadamente, traerse guante principalmente, las bolsas las vamos a dar nosotros, y nada, venir a disfrutar, devolver un poco de lo que el cerro nos da día a día. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad, a las personas también que van siempre al Cerro de la Cruz. Es una actividad que se hace muchos años, que realmente se bajan muchas bolsas, así que es súper importante la ayuda y la colaboración de todos para que el cerro quede lo más limpio posible. Día horario, sábado 24 de agosto, próximo sábado, a las 9 horas, nos juntamos en la base del Cerro de la Cruz. Muchas gracias. Bien, ahora sí, momento de saber cómo va a estar el tiempo este viernes y también el resto del fin de semana. A ver,
viernes en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades de Punilla e incluso la capital provincial. Un grado de mínima, 11 de máxima en Carlos Paz. En San Antonio, 0 de mínima, 11 de máxima. Viales, Macé, Villa Parque, Sikiman, Santa María de Punilla y Malagueño, 1 grado de mínima, 11 de máxima. En La Cumbre y Los Cocos, mínimas de 3 grados bajo 0, 8 de máxima. Mucho frío. En Capilla del Monte, 1 grado bajo 0 la mínima, 10 de máxima. Y en Córdoba Capital, cielo nublado con 1 grado de mínima, 13 de máxima. A ver el extendido. Para Carlos Paz, el sábado, sí, el frío, 1 grado bajo 0 la mínima, 14 grados de máxima, cielo seminublado. Domingo, sí, ya con puro sol, 3 grados de mínima y 16 de máxima. De a poquito empieza a crecer la temperatura. Y el lunes, para comenzar una nueva semana, soleado también, 4 de mínima, 19 grados la máxima. Hasta aquí nosotros llegamos con la información. Agradecemos como siempre por habernos acompañado y los esperamos este viernes a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. Chau, chau.